Buenas tardes. Charlie. Okay. Bien, vamos a comenzar la unidad 4 y en esta unidad lo que vamos a hacer son básicamente tres cosas. En los primeros días vamos a platicar un poquito sobre la ecuación de difusión y la ecuación de Laplace, que son básicamente los últimos dos arquetipos de ecuación diferencial de segundo orden que nos hace falta por conocer. Vamos a platicarlo por encima. Cuestiones como cómo se ven, problemas que los problemas de valores problemas de valor en la frontera que suelen ocurrir en este tipo de ecuaciones y alguno que otro comentario acerca de la solución y de propiedades acerca de la ecuación. Por la cuestión de tiempo no vamos a indagar demasiado en la deducción de las ecuaciones, aunque esta ecuación de difusión tiene unas derivaciones bien interesantes, una utilizando términos físicos a través de la ley de Fick, si no me equivoco así se pronuncia, y la otra es a través de un límite de caminatas aleatorias. Entonces, si estamos concretamente en el capítulo 7 del libro, y si quieren revisar ese tipo de derivaciones o derivaciones de la ecuación, pueden hacerlo de forma individual y sin ningún, y no va a representar ningún tipo de contenido para evaluación. Es ya cuestión personal. Ok, entonces, primero, esta ecuación ya la habíamos practicado una vez, porque cuando estuvimos resolviendo ecuaciones con la transformada de Fourier, pues llegamos a esta ecuación como un ejemplo y concretamente resolvimos este problema de valor inicial. Entonces tenemos que la primera derivada con respecto a t de u igual a alfa, donde alfa es una constante positiva, por la segunda derivada de u con respecto a x las dos veces, con condición inicial g de x. Entonces, vea que la diferencia con la ecuación de la onda es que aquí solamente hay una derivada, no son dos. Y eso, pues, prácticamente genera un esquema completamente diferente para la solución. De hecho, la solución para el problema de valor inicial es esta, la misma que calculamos con la transformada de Fourier, que es 1 sobre raíz de 4 pi alfa t y la convolución de cierta función que vamos a renombrar en un momento y la condición inicial g de y. Entonces, sucede que esta función de aquí, habíamos platicado que como función de y no representaba realmente algo, que realmente llegaba a verse como un estilo de función delta de Dirac, como función de y. Pero ya vamos a ver que si trabajamos esa exponencial como función de x menos y para un t fijo, entonces ahí sí podemos hablar bastante sobre esta exponencial. Ok, entonces, vamos a ver, aquí lo tengo. Déjame, puse esto. Aquí. Ok, entonces resulta que a este exponencial con este coeficiente se le suele llamar de varios nombres, pero entonces considere la función que vamos a denotar como una phi mayúscula, que es algo así. Una phi mayúscula que dependa de x y de t. La vamos a definir como 1 sobre raíz de 4 pi alfa t por la exponencial de e a la menos x o exponencial de menos x al cuadrado sobre 4 alfa t definida para todo x y para t mayor que 0.
Entonces, ven que no estamos trabajando con exactamente esta función porque ese x menos y surge a partir de la convolución como tal, pero solamente esta función de aquí recibe varios nombres. Y obviamente los nombres que recibe son en el contexto de la ecuación de difusión, que también, por cierto, la ecuación de difusión se le suele conocer también como la ecuación del calor. Entonces, cuando se escuchen ustedes ecuación del calor o ecuación de difusión, es prácticamente el mismo esquema. Lo único que podría variar quizás es la aplicación que se le esté dando, o lo que represente físicamente cada una de las variables. Entonces, a esa función la podemos reconocer como solución fundamental. Fundamental. Podemos conocerla también como función de Green. También podemos conocerla como función fuente. Y la más típica de todas es llamarle a esa función el kernel del calor. Lo de kernel es una cuestión más orientada al tipo de es más orientado a un tipo de teoría de integrales, el cual pues no he indagado yo demasiado como para hablar mucho sobre ello, pero sí sé que va orientado a teoría de integrales y quizás ecuaciones integrales incluso, y ahí aparecen esos términos llamados kernel. No es mi área de especialidad, si no les diría mucho más de ello, pero sí sé que lo he visto en varios lados con diferentes kernel como tal. Pero esta es la forma más conocida de esta función de aquí, el kernel del calor. Entonces, vamos a ver unas cuantas propiedades de esta función. Propiedades del kernel del calor. O de la solución fundamental. Entonces, una de las propiedades es que para todo t mayor que cero, esta función es positiva y e integrable. Más aún, no solamente es integrable, sino que su integral sobre R obviamente, si la integral es sobre R, va a ser sobre la variable X, porque la otra no está definida sobre R, es 1. ¿Okay? Y otra de sus propiedades es que esta función de aquí, el kernel de calor o la solución fundamental, es la función de densidad de la distribución normal, o de una, de hecho, para ser cuidadosos con el término, de una distribución normal. Entonces, la distribución normal de estadística tiene por función de densidad a una función como esta. Obviamente, quizás en la estadística el 4 alfa t no signifique algo en específico, pero puede ser que signifique algo como la desviación estándar o cuestiones por el estilo. Entonces habría que reinterpretar las variables, pero en sí todo esto como tal se puede escribir como una función de densidad de una distribución normal. Y es por ello, una de las consecuencias de ello también es que si es una función de densidad, su integral sobre R también es igual a 1. Así que están relacionadas estas dos. Ok. Y por último, si a este le estamos llamando solución fundamental, que es una de las formas de llamarlo, pues ¿solución de qué? Resulta que esa solución o ese kernel de calor o esa función resuelve la ecuación del calor.
La ecuación de difusión. Y cuando dice resuelve, no se refiere a este problema de valor inicial, sino a la ecuación, que es esta de acá arriba. Entonces, el problema de valor inicial tiene esta solución, pero la solución o una solución de la ecuación de difusión es esta solución fundamental. Y bueno, esta última se podría comprobar haciendo las derivadas con respecto a t y con respecto a x y hacer que cuadre. Realmente eso podría quedar, no sé si incluso es un ejercicio de esta sección, pero podría hacerlo perfectamente. Simplemente es derivar una vez con respecto a t y por aparte derivar esta función dos veces con respecto a x y compararlos. Darnos cuenta de que en realidad son en esencia lo mismo. Ok, ahora, ya que hablamos un poquito de la solución, de la solución fundamental o el kernel del calor, retomemos esta solución, la solución del problema de valor inicial. Entonces, vamos a ver. Propiedades. De la solución de un PDI, o sea, un problema de valor inicial, para la ecuación del calor o ecuación de difusión. Entonces, solo para retomar y tener bien claro de qué estamos hablando de esta función o de esta solución. Ok, ¿y por qué así? ¿Por qué con esta función phi? Y bueno, básicamente solo acomodar. Porque tengo la misma exponencial y tengo el mismo coeficiente, solo que en la integral no está evaluada en x, t, sino que en x menos y, t. Si se fijan, lo único que hay que hacer es reemplazar en lugar de x, x menos y. Entonces, por eso estamos reescribiendo la solución del problema de valor inicial de esta forma. Entonces, con eso, las propiedades son, primero, es infinito diferenciable. ¿Bien? ¿Esto qué significa? Que la función u es una función c infinito. Eso es todo. O sea que esta función la podemos derivar infinitas veces. ¿Por qué? ¿O cómo se comprobaría eso en caso de que fuese necesario comprobarlo? Bueno, en sí habría que hacer derivadas de esto de aquí, pero como es una convolución, recuerde que nos basta únicamente que una de las dos funciones, ya sea phi o g, tenga infinitas derivadas. Y en este caso, quien tiene infinitas derivadas es la solución fundamental, porque básicamente como función de x, básicamente es una exponencial y la exponencial tiene infinitas derivadas como tal. Entonces solo déjenme corroborar aquí porque no lo tengo anotado, pero la lógica debería de ser que es así, que las es e infinito con respecto a x. Entonces vamos a ver. Okay. De hecho, sí, también es infinito diferenciable con respecto a t, solo que entonces quitaríamos esta parte de aquí. Porque si yo escribo c infinito en r, estoy restringiendo a que la función tenga infinitas derivadas en valores de... o para los valores en todo R.
pero la única variable que tiene valores en todo R es X y no T. Así que si yo escribo solamente así, estaría diciéndolo para los dos. Entonces, tiene infinitas derivadas. Para X como número real y para T mayor que cero. O sea que usted puede derivar infinitas veces esta función. Y de también esta, por lo tanto, con respecto a X o con respecto a T, y siempre va a obtener una función diferenciable. ¿Ok? Entonces, ese es el detalle. Usted siempre va a tener funciones diferenciables por más que derive esto. Solo que la función va a tener derivadas para cualquier número real X y para cualquier T mayor que cero. Entonces no va a poder evaluar esto en cero, no va a haber derivada en cero, por lo tanto, porque no es el dominio. Pero bien, sabemos que va a tener infinitas derivadas en cierto dominio. Segunda propiedad de la solución. Tiene velocidad de propagación infinita. ¿Qué significa que algo tenga velocidad de propagación infinita? Bueno, les pongo en contexto. Pongamos en contraste la ecuación de la onda. Y como tal, imaginémonos una onda. Una onda que está por aquí y está viajando. ¿Ok? Entonces, esa onda lleva cierta velocidad porque va a tardar cierto tiempo en que lo que está ocurriendo aquí se vea reflejado por acá. Eso lo podemos visualizar de esta forma. Si tenemos una onda que está siendo propagada por una cuerda y se ve algo así, por ejemplo, que la cuerda sea sobre el eje X y se vea algo así, vamos a ver, que se vea algo así, y después de aquí sea cero. Entonces aquí está ocurriendo algo. Pero eso, ese algo no se ve afectado en este punto. O en los puntos que están antes. Porque esta onda va en, para algún tiempo mayor que cero, va a pasar a verse así. Algo más o menos así. Entonces la onda pasó de estar aquí a estar acá. Se movió la onda. Entonces ya hubo un tiempo en el cual lo que está ocurriendo aquí afectó, mejor dicho, lo que estaba ocurriendo en este intervalo del eje X estaba afectando a lo que está ocurriendo en este intervalo del eje X, que son distintos. Entonces ahí se dice que hubo, que la onda esa lleva una cierta velocidad de propagación, porque tarda un cierto tiempo en que esto, lo que está ocurriendo en este intervalo, se vea afectado en los otros intervalos. Entonces, eso es velocidad de propagación como tal. Y cuando dice que tiene velocidad de propagación infinita, significa que usted podría tener algo así, por poner un caso. Vamos a ver, voy a dibujar solamente un plano cartesiano y digamos que tenemos algo así. No importa que no sea derivable, simplemente imaginemos algo así. Es como una especie de cuadrado o rectángulo. Y esto es en t igual 0. ¿Ok? Entonces, que sea de propagación infinita significa que nomás apenas nos movamos un poquito a la derecha de 0 y tengamos una cantidad de tiempo positiva, entonces lo que vamos a tener es algo así. No vamos a tener esta forma moviéndose por todo el eje o en forma horizontal, sino que automáticamente lo que tenemos es esto. O sea que o aquí habían varias zonas donde la función valía cero, excepto en cierto lugar.
Pero apenas nos movemos un poquito a la derecha de cero y ya toda la función dejó de ser cero. Automáticamente, de forma instantánea, obtenemos una función muy diferente a esta, en la cual todo el eje real se ve afectado por lo que ocurrió aquí en t igual cero. Eso es velocidad de propagación infinita, que inmediatamente, después de la condición inicial, todo el intervalo o todo el eje X se vea afectado por lo que ocurrió o por la condición inicial. Esa es más o menos una forma de verlo. Concretamente, si g de x es igual a cero en el problema de valor inicial, entonces u de x, t va a ser estrictamente mayor que cero para cualquier x real y t mayor que cero. Porque recuerde que la condición inicial le decía que cuando t valga cero, usted tiene g de x. Bueno, de hecho, ni siquiera era necesario decir esto. No era necesario porque podría no ser cero, podría solo tener unas ciertas partes iguales a cero. Pero digamos, si esta g de la que se habla aquí tuviese algunas regiones donde es cero, automáticamente después de que abandonamos t igual cero y nos ponemos a un t positivo, la función ya es completamente positiva en todos los valores de x y de t. No va a haber ningún lugar donde permanezca cero. Eso es, de cierta manera, la velocidad de propagación infinita. ¿Ok? Entonces, la otra propiedad es una que se conoce como principio del máximo. Entonces, por principio del máximo, vamos a referirnos a lo siguiente. Suponga que G es acotada. Es decir, que existe una constante B esa constante es mayor que cero, tal que g de x en valor absoluto sea menor o igual que b para toda x en los reales. Eso es que sea acotado, que haya un número que esté por encima de todos los valores de g de x en valor absoluto. Ok, entonces, sucede que la solución también va a estar acotada. Y ahora les muestro cómo. La solución u de x, t en valor absoluto debe de ser menor o igual que la integral de menos infinito a más infinito de esto. ¿Y por qué? Bueno, si usted le pone valor absoluto a u, está poniendo valor absoluto a esta integral de aquí. Y el valor absoluto de una integral siempre es menor o igual que la integral del valor absoluto. Entonces, este menor o igual es porque estamos colocando el valor absoluto de aquí afuera dentro de la integral. Así que técnicamente debería de ser así. Sin embargo, por la propiedad 1 de la solución fundamental o kernel del calor, esta cantidad es positiva. Así que realmente puede salir del valor absoluto y por eso lo escribimos así. Ahora, ¿qué pasa? Este g de y sabemos que es menor o igual que b todo el tiempo. Así que esta integral es menor o igual a esto de aquí. Y de hecho, bueno, vamos a escribirlo así primero. Por b. Y bueno, sucede que como esta b no depende en ningún momento de y, realmente esa b podría salir de la integral y quedarnos así. Y esto resulta ser igual a b, nuevamente por la propiedad 1 del kernel del calor. Porque hemos dicho que su integral sobre los reales era 1. Aquí no es exactamente la solución del kernel del calor porque hay un x menos y. Sin embargo,
un cambio de variable suficiente para comprobarlo. Entonces lo que obtenemos es que la solución está acotada por B. Así que ese es lo que llamamos aquí principio del máximo. Si la función o si la data inicial o la función que conlleva la información inicial de la ecuación está acotada, la solución va a permanecer acotada. Si nos vamos al contexto de la ecuación del calor, imagínense que usted está, que usted quiere de alguna manera medir la temperatura, por ejemplo, ya sea en una barra, o puede ser en una hornilla, por ejemplo, pero usted quiere medir la temperatura en esa hornilla. Entonces, si inicialmente la temperatura de la hornilla estaba acotada por un cierto valor, entonces, ¿qué podría esperar usted si, por ejemplo, apaga la hornilla? Entonces, la temperatura de la hornilla en cada uno de los puntos puede que varíe de un lugar a otro, puede que sea más, más fuerte en las partes de en medio que en los extremos, puede ser. Pero lo que usted va a tener es que va a ser imposible que la temperatura de la hornilla sea más grande de la temperatura inicial, o del valor más grande de la temperatura inicial. Porque básicamente lo que está haciendo es dejando que se disipe la temperatura. Esto es una forma de ilustrar el principio del máximo, porque la distribución original o inicial de temperatura estaba acotada. Entonces, ahí está. Ahora, ¿podría usted plantearme la situación de qué pasa si en lugar de apagarla, yo estuviese la hornilla a temperatura ambiente y la enciendo? Bueno, ahí lo que sucede es un poquito diferente, porque no se aplicaría directamente el principio del máximo, ya que el problema de, o la forma de modelar que una estufa o que la hornilla de una estufa se encienda, no es concretamente con este problema de valor inicial, sino el problema de valor inicial con una fuente. Entonces, por eso ya no aplicaría directamente el principio del máximo, porque no es la misma, el mismo problema de valor inicial. Entonces, solo para que lo tenga presente. Bien. Y una última propiedad que tiene es que hay un decaimiento. En el infinito. ¿Okay? Sucede que si G es integrable, o sea, la función que, o la data que determina la condición inicial, es integrable, entonces el valor absoluto del límite cuando t tiende a infinito, perdón, el valor absoluto iba adentro, si no tenía sentido ponerlo afuera, el límite cuando t tiende a infinito del valor absoluto de u de x, t es igual a cero. O sea que cuando usted deja o deja el tiempo correr, eventualmente la distribución de temperatura, en el caso de que sea ecuación de calor, va a llegar a cero. Y solo para hacer el comentario, si se imaginan una temperatura llegando a cero, podría usted pensar, bueno, pero si yo dejo algo, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de la hornilla, si yo dejo una hornilla que se apague y que ya no se ponga caliente, la temperatura que llega no es a 0 grados Celsius, sino que es a la temperatura ambiente. Y bueno, ahí lo único que hay que hacer es establecer una regla que me diga qué temperatura es la que estoy considerando como cero. A lo mejor la temperatura ambiente es lo que yo llamo cero. Entonces, pero eso es una mera convención en el caso de las aplicaciones, que estoy intentando meterlas al mismo tiempo que explicamos propiedades. Entonces, y en el caso, por ejemplo, que fuese la ecuación de difusión, si usted deja caer, por ejemplo, una gota de tinta sobre sobre una pila, por ejemplo, o sobre alguna masa grande de agua, usted va a observar primeramente que la tinta empieza a difundirse por el agua. Pero si usted deja el tiempo correr,
hacia el infinito, va a llegar un momento en el que usted no hizo nada, pero la tinta ya no se ve. Entonces la concentración de tinta se fue a cero cuando el tiempo se fue a infinito. Entonces en el contexto de la ecuación de difusión también se cumple esto. ¿Okay? Entonces es básicamente lo que significa el decaimiento en el infinito, ilustrado con alguna que otra aplicación práctica. Entonces, normalmente nos vamos a enfrentar a los siguientes problemas. Entonces, de aquí solamente les voy a ilustrar más o menos los modelos, los arquetipos de problemas de la ecuación de difusión que podemos tener. Entonces, voy a ponerlo así. Problemas de valor en la frontera. En el contexto del flujo del calor o flujo de calor. Entonces, podemos llegar a tener condiciones de Dirichlet, que son las mismas que ya vimos antes en la ecuación de la onda. Y podemos llegar a tener este tipo de problema. La ecuación de difusión, en este caso del calor. Que por cierto, lo estoy tomando directamente con alfa igual a 1, aunque podría no ser alfa igual a 1. Igual, al final de cuentas, solo es un ejemplo. Lo que se pretende ilustrar son las condiciones de frontera. Entonces podemos llegar a tener condiciones de Dirichlet. Que por cierto, aquí olvidé mencionar que para tener condiciones de frontera estamos restringiendo el dominio de la ecuación sería de 0 a un número L para la variable X y de 0 a más infinito para la variable T. ¿Qué? Entonces eso para tenerlo en cuenta. Entonces, U de 0, T va a ser cierto T0, una temperatura inicial en el X igual 0, y UL, T va a ser igual a una temperatura T1 en X igual a L, y U de X, 0 va a ser igual a G de X. Entonces, ¿qué tipo de problema se está modelando aquí? Queremos ver cómo en una barra de longitud L, por eso es que estamos ya haciendo el X desde 0 hasta L, ¿cuál sería la temperatura de una barra de longitud L si inicialmente la temperatura de la barra en cada punto X estaba dado por G de X y en los extremos, en el extremo en X igual 0, tenemos una temperatura constante de T sub 0 y en el extremo de la derecha tenemos una temperatura constante T sub 1. Entonces nosotros queremos ver cuál es el valor de la temperatura en cada punto de la barra en cada tiempo T. ¿Okay? Entonces ese es uno de los problemas que podríamos modelar con condiciones de Dirichlet. Entonces, estas son condiciones de Dirichlet no homogéneas, porque no tenemos información de que estos sean cero o no. Pero el punto es recordar que condiciones de Dirichlet es igual a decir que las condiciones de frontera son iguales a un término constante aquí. ¿Okay? Bien, entonces este es un tipo de problemas que vamos a llegar a resolver. Y de hecho, preferiría modificar un poquito esto para nuestros apuntes los apuntes de la pizarra, porque en sí lo de que el dominio sería esto, no solamente es para la condición de Dirichlet, sino que para todas las condiciones que vamos a ver. Ok, entonces,
Bueno, quizás estaría más de más decirlo, solamente lo voy a mencionar en esta ocasión, pero aquí la ecuación es válida para x entre 0 y L y para t mayor que 0, porque este es el dominio. Esta segunda ecuación o estas dos segundas ecuaciones son válidas para t mayor que 0, porque el x ya está dado. Y en esta última ecuación es válida solamente para x entre 0 y L, porque solamente en esos datos me interesa conocer la función. Entonces, tenemos condiciones de Dirichlet. Por otro lado, tenemos condiciones de Neumann. Tenemos la misma ecuación. La condición de frontera de Neumann, que sería que la derivada con respecto a x en 0 valga 0 y en L valga 0. Estas son condiciones de Neumann, de hecho, homogéneas. Aunque podrían haber perfectamente no homogéneas, pero es un poco más raro. Pero en este caso son homogéneas y falta la condición inicial, esta de aquí. Y faltarían las condiciones mixtas. También pueden llegar a ocurrir. Entonces, y aquí no confundir las condiciones mixtas con condiciones de Robin, que esas no nos interesan mucho, pero recuerden que las de Robin era una combinación, era algo así. U en 0,t más UX en por H, UX en 0,t igual a a 0 o algún valor. Esas eran las condiciones de Robin, casi no nos interesan aquí, en caso de que nos interesen, yo se las menciono. Pero no son lo mismo que condiciones mixtas. Condiciones mixtas es tener la misma ecuación que estamos trabajando, pero que en un lado tenga, por ejemplo, condición de Dirichlet. Por ejemplo, que yo tenga U de X, perdón, U de 0, T igual a T0. En el lado izquierdo tengo condición de Dirichlet y en el lado derecho tenga condición de Neumann, incluso Neumann homogénea. Y la condición inicial que siempre va. Entonces, estos son tres tipos de problemas a los que normalmente nos vamos a enfrentar. Ahora, vamos a retomar el principio del máximo, pero esta vez vamos a restringirlo a intervalos finitos. Principio del máximo en intervalos finitos. Entonces, de nuevo, vamos a restringirnos a este dominio, que lo vamos a ver gráficamente, algo así. Tenemos aquí el eje T y acá el eje X. Si yo me restringo al dominio de arriba, yo me concentro únicamente en esta zona de acá. Cambio de color. Sí. Aquí hasta cierto L. Y ese es el dominio en que estamos trabajando. Entonces, vamos a restringirlo un poquito. Al final de cuentas, no siempre nos interesa conocer el valor o los valores para todo tiempo, desde cero hasta infinito. Algunas veces nos interesa solo, por ejemplo, unas 2 horas en adelante, 30 días en adelante, un año hacia adelante, pero una cantidad finita. Entonces, pongámosle una cota superior aquí. Y es el mismo dominio, pero vamos a restringirlo hasta un T mayúsculo.
Entonces nos va a quedar algo así. Va a quedar una cajita. Entonces, a esta cajita le vamos a llamar sigma t. La t obviamente es por esta t de aquí. Y a esta, y aparte, bueno, a estas cuatro líneas serían entonces la frontera de sigma t. Pero no nos interesa tanto la frontera. Nos interesan estas tres. Que es el lado izquierdo del rectángulo, y el lado de abajo, y el lado derecho. La parte de arriba no nos interesa, pero a este conjunto que les dije, vamos a llamarle S. Entonces, para precisarlo un poco, sea sigma T el conjunto del producto cartesiano con el intervalo de 0 a L con el intervalo de 0 a T mayúscula. ¿Sí? Entonces sigma T va a ser eso. Y S va a ser la unión de tres conjuntos. Va a ser la unión de los X, 0 de R2, tales que 0 está entre X y L. Eso es la línea de abajo. Unión con los puntos de la forma 0, T de R2, tales que T está entre 0 y T mayúscula. Aquí estamos con el lado izquierdo del conjunto S que les dije arriba. Y vamos a hacer la unión con el conjunto de los puntos de la forma L, T en R2, tales que T está entre 0 y T mayúscula. O sea, esta línea de la derecha. Ok, ¿y para qué tanta restricción? Bueno, sucede que si la función es acotada, o sea, si la función tiene un máximo en este dominio de aquí, que de hecho lo tiene porque es un, bueno, esto es un poquito de análisis lo que les voy a decir, pero básicamente una función continua en un conjunto compacto siempre alcanza el máximo, y para nuestros fines un conjunto compacto es algo que se vea cerrado. O sea, algo que no sea abierto. Por ejemplo, la tapita, si yo borrara esta tapita de arriba, tendría un conjunto abierto porque no está cerrado por arriba, en ese sentido. Pero bueno, resulta que el máximo de la función en omega t, realmente ese valor máximo se encuentra en S, no acá adentro, sino que en la frontera. Ese es el principio del máximo en intervalos finitos. Y lo vamos a describir de forma o en forma de teorema. Así que con toda la formalidad vamos a decir, ¿dónde está? Lo tenía aquí a mano y se me perdió. Aquí está. Sea u de x, t una función continua. En sigma t. Perdón, sigma t mayúscula. Sí. Ok. Entonces, si u es una solución suave de la ecuación de difusión, UT igual a alfa UXX, con alfa mayor que cero, X entre 0 y L, y T mayor que, perdón, T entre 0 y T mayúscula,
Entonces, el máximo de la función ux, t sobre sigma t, omega t minúscula, es omega. Omega t, ese máximo es el mismo máximo de la función ux, t, pero en s. Eso significa que el valor que hace más grande, o el valor que logra el máximo de la función u en todo el rectangulito este, en realidad se encuentra en la frontera. Pero solamente en la frontera que no involucra o que no contiene la parte superior. ¿Ok? Entonces, eso es básicamente el principio del máximo. Ok. Y bueno, ahora vamos a hacer un comentario más, y este es el último sobre la ecuación de difusión, que es cómo se utilizaría el principio de Duhamel para la ecuación de difusión, que es básicamente ya todo lo que vimos de la ecuación de la onda, pero para ahora para la ecuación de difusión. Entonces, el principio de Duhamel para la ecuación de difusión. Okay. Entonces, recuerde que el principio de Duhamel se utilizaba para ecuaciones no homogéneas. O sea que si nosotros tenemos este problema, pero en el caso infinito, eso vale la pena mencionarlo, x en r y t mayor que 0, con condición inicial u de x, 0 igual a g de x, entonces tiene como solución lo siguiente: u de x, t igual a la solución del problema de valor inicial que ya conocemos, que es 1 sobre, aunque bueno, podemos hacerlo de un solo con la integral, que era la integral de menos infinito a más infinito de la solución fundamental en convolución con la condición inicial, y el término fuente agrega este otro término, la integral de 0 a t, la integral de menos infinito a más infinito de f de x, perdón, f de y, s, por la solución fundamental evaluada en x menos y y t menos s. Y los diferenciales o el orden de integración es primero con respecto a y y luego con respecto a s. Ok, entonces sucede que podemos llegar a esto. Mediante dos caminos. El primero, y que de hecho es un ejercicio para esta sección, es usando transformada, bueno, mediante usando, no, es mediante transformada de Fourier. Y la segunda es mediante principio de Duhamel. Okay, entonces, básicamente, esta es la solución del problema de valor inicial, como si no tuviera fuente. Y para ver de dónde sale este término de aquí, lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Entonces, el principio de Duhamel dice
que la solución de este problema, que le voy a llamar tal como aparece en el libro para que lo puedan usar de referencia, el problema 7.36. Perdón. Bueno, sí, ahí también lo ocupamos y aquí también. Es la solución del problema de valor inicial. Es la solución de 7.5, que es esta de aquí. Y 7.5 era el problema de valor inicial, pero no le puse en sí 7.5. Se lo pongo ahorita en un ratito. Esto es 7.5. Más la solución del siguiente problema. Y el problema es 0. Esto es la ecuación 7.38. Ahora bien, resulta que para resolver esto, debemos encontrar la solución de este otro problema, que es WT de XT punto y coma S igual a alfa WXX XT punto y coma S con condición inicial XS punto y coma S igual a F de X coma S. Este es 7.39. ¿Qué es? O sea, de un solo ya la vamos a saber. W de X, T, punto y coma S. Esa solución es la integral de menos infinito a más infinito de F de Y, S por la solución fundamental X menos Y y T menos S. A ver. De Y. La razón por la cual esta es la solución es porque básicamente esto es como la ecuación de difusión original con esta condición inicial, pero con el tiempo trasladado en S. Por eso aparece este T menos S aquí. Y bueno, luego, vamos a ver. El principio de Duhamel dice que la solución de 7.38 de este problema de acá arriba es u de x, t igual a la integral de 0 a t de w de xt punto y coma s diferencial de s. O sea, la integral de esto.
O sea que el principio de Duhamel nos dice que era esta parte de aquí más la integral que acabamos de deducir rápidamente sin hacer las comprobaciones pertinentes. Pero es que en sí, las comprobaciones de esto eran las mismas que hicimos ya con la ecuación de la onda, solo que habría que readaptarlas. Pero bueno, básicamente ya tenemos dos formas de cómo comprobar la solución del problema cuando tenemos una ecuación no homogénea. Ya sea directamente con transformada de Fourier o aplicando el principio de Duhamel, que es en esencia aplicar esta fórmula de esta forma ordenada de pasos. ¿Okay? Entonces primero encontramos esto y luego integramos de 0 a t con respecto a s y ya nos da el término que se agrega. Y bueno, esto básicamente cierra lo que íbamos a discutir acerca de la ecuación de difusión. Entonces, mañana vamos a platicar un poquito sobre la ecuación de Laplace. De nuevo, este contenido es solamente teórico. Y el objetivo es que una vez visualizadas estas dos ecuaciones, podamos resolverlas para los casos definidos en intervalos finitos mediante series de Fourier. Entonces, así vamos a ir. De momento, hoy nos vamos a quedar hasta aquí. Mañana vamos a trabajar la ecuación de Laplace. Probablemente el miércoles vamos a resolver algunos ejercicios con el principio de Duhamel para practicar. Y de ahí el jueves empezamos con series de Fourier. ¿Okay? Entonces, ese es el panorama. Disculpe, licenciado. Para esta prueba, ¿qué capítulos abarcaría? Es que más que capítulos, son ciertas secciones de capítulos, pero estarían dentro del capítulo 7. El 8, y ya les digo exactamente cuáles son los dos otros. Creo que es el 11. Sí, el 11 y 12. Pero el punto es que son 4 capítulos, pero no los vamos a ver completos. Solo vamos a ver ciertas cositas que nos interesan. Entonces, voy a intentar hacer una lista de las secciones para que lo puedan ir revisando y así complementando las clases. Sí, sería bueno, licenciado, para así, si uno puede adelantar algún tema, puede hacer. Está bien, así vamos a hacer. Yo les voy a pasar una lista de las secciones concretas que son las del complemento de lo que vemos en la clase y así lo vamos revisando. ¿Sí? Entonces, por lo demás, vamos a quedarnos hasta aquí y tengan feliz tarde. Listo, gracias, Luis, igual. Listo.